Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí en DGES TV, en nuestro programa Escribe, Crea, Aprende, en donde nosotros podemos encontrar todos estos recursos, sugerencias, ideas para crear en cuanto a la literatura, la poesía y todo este gran, gran mundo que son las letras. Y bueno, pues como en el programa anterior nos acompaña nuestra querida amiga Beatriz Ramírez González, cronista de Iztapalapa. Betty, nuevamente. ¿Qué tal? Buenas. Bienvenida. Gracias. Betty está un poquito mal de la garganta, ¿no? Le agradecemos que esté con nosotros a pesar de estos inconvenientes. Pero bueno, la semana pasada, no es cierto, en el programa anterior, estuvimos platicando, tuvimos una charla muy amena sobre el asunto de la crónica, cómo escribirla, qué sugerencias nos da ella, y que se dedica de lleno a este, a esta actividad, qué sugerencias nos da para aplicarlas en el aula. Y hoy vamos a platicar sobre otro género, es otro género, sí, otro género literario, que es la biografía. Y podríamos decir, pues, qué fácil, ¿no? Una biografía es el relato de la vida de una persona, pero tiene sus particularidades para poderse llamar biografía, ¿no es así, Betty? Así es. Y bueno, depende un poco de quién se trate, ¿no? De quién se haga la biografía. ¿Es muy complicado hacer una biografía? Puede ser. Sobre todo yo creo que si haces la biografía de un personaje histórico, para quien necesitas pues buscar un poco más de fuentes. Y ahí tiene también que ver, si tú haces la biografía de alguien que ya falleció, pues obviamente no tienes su testimonio personal. Claro. ¿No? Cuando está vivo y tú lo entrevistas y tomas sus datos, tú le ayudas a hacer su biografía porque a lo mejor él o ella no quieren o no pueden hacerlo por sí solas, tú le ayudas, pero ahí está. Y tú tienes todas las posibilidades de hacerle todas las preguntas que quieras. Y a lo mejor empezar a buscar fotos, documentos, actas, ¿no? De nacimiento, de matrimonio, de... ¿Qué otra cosa? De defunción, de ¿por qué no? Ya murieron. Claro, ahí, o actas de defunción de sus padres, de alguna otra familia, ¿no? Claro. De donde vas tomando datos, vas armando la biografía. Y puedes platicar y te puede contar muchas cosas y ayudarte a hacer como el árbol genealógico y a partir de eso tomar muchos datos. Pero en el caso de un personaje histórico que ya falleció, te enfrentas a mayor trabajo, a un trabajo de investigación histórica para poder hacer esa biografía, ¿no? Y yo lo hablo, lo digo con conocimiento de causa, he hecho dos biografías de personajes históricos. Mira. Uno es Cuitláhuac. ¡Wow! Personaje icónico de la delegación Iztapalapa, quien recibió a Hernán Cortés, quien estuvo al frente de la batalla de la noche victoriosa, que siempre se ha conocido como la batalla de la noche triste, pero ahora se reivindica con este otro nombre. La noche victoriosa. Sí, ¿no? Entonces, es un poquito más difícil reconstruir esas vidas de personajes tan lejanos. Eso te iba yo a comentar, o sea, es tan lejano, tan enorme el tiempo que hay entre la vida de ese personaje y nosotros, sí. ¿Qué fuentes utilizas? Las crónicas de los conquistadores que tuvieron trato con él. Hernán Cortés, ¿no? Por ejemplo, que hacen referencias a él cuando Cuitláhuac lo recibe en su palacio, se le llama palacio, ¿no? En el lugar donde vivía ahí en el pueblo de Iztapalapa. Y Hernán Cortés va describiendo, bueno, el trato con él desafortunadamente no lo describió físicamente, lo que sí hacen para el caso de Moctezuma. Mira, sabemos cómo es Moctezuma porque Cortés y otros no lo dicen, ¿no? Pero de Cuitláhuac no hay una descripción física, pero se habla del trato que se tuvo con él, de cómo lo recibió en su palacio, en sus aposentos, va describiendo varias cosas de ahí del pueblo de Iztapalapa, y gracias a esas fuentes conocemos un poco más de cómo era Iztapalapa en ese momento. Claro, claro. Y cómo Cuitláhuac lo gobernaba en ese momento. Entonces empiezas a hacer ahí un seguimiento de ese tipo de fuentes
Básicamente son esas, ¿no? Ya dependiendo de qué temas quieras incluir, ¿no? Los mismos relatos de la batalla, de la noche victoriosa. Y yo, por ejemplo, para esa biografía sí retomé por ahí poemas. Hay una canción de Gabino Palomares que se llama Cuitláhuac. O retomas algunos otros relatos que han escrito otras personas, que los retomas porque, bueno, ya están escritos, pero a veces no con tanto rigor. Yo como historiadora, sí soy bien escéptica, o, bueno, escéptica y cuidadosa en las fuentes que utilizo. Por supuesto. Soy desconfiada. Así debe ser. Si yo leo un relato así como muy poético y una descripción muy idílica de alguien, pero jamás en la vida durante el texto me cita una fuente histórica, pues difícilmente confío en esa fuente, ¿no? Pero bueno, la retomo hasta cierta medida, ¿no? Claro. Entonces, pues es con lo que construyes. O a lo mejor ya no es solamente, digamos, la biografía de ese personaje del momento en que vivió, sino de cómo lo van viendo 2, 3, 4, 5 siglos después, ¿no? Cómo resulta que se vuelve un ícono ese árbol donde se dice que lloró Hernán Cortés su derrota frente a Cuitláhuac, ¿no? Y cómo resulta que, bueno, el árbol ya está seco ahora, ¿no? Está ahí como un fósil, pero tiene una veneración increíble. Sí, por supuesto. ¿No? Pero además, mientras estuvo vivo todavía, tuvo retoños que se han trasplantado en otros lugares. Mira. Con ritualidad, con una ceremonia. Mira. Y eso sale en una crónica, en un periódico que te dice, ¿no? El nieto o el bisnieto del árbol donde lloró Cortés, qué ¿no? Maravilloso. Entonces son temas muy posteriores, momentos muy posteriores al momento en que vivió tu personaje, pero que se vuelven parte de esa historia, ¿no? Y entonces tienes que contar cómo se festeja o cómo se celebra, mejor dicho, el día que se considera que murió Cuitláhuac o el día en que nació, o cuando fue la batalla, ¿no? Entonces vas describiendo qué se hace en diferentes puntos de la ciudad para recordar esos momentos históricos, ¿no? Claro. Ese como un ejemplo. Otro personaje que yo trabajé, y eso por un concurso se llama Documentación y Estudios de Mujeres, lanzó una convocatoria para escribir biografías de primeras damas, ¿no? Esposas de presidentes uh-huh. mexicanos. Claro. Y bueno, yo pensando, ¿quién podría ser interesante como primera dama? Pensé más bien como en momentos históricos. Y un tema que ya había trabajado y que me pareció interesante fue la Guerra Cristera, ¿no? Claro. Con Plutarco Elías Calles. Claro. Dije, pues a lo mejor podría ser interesante ver cómo vivió ella como primera dama la Guerra Cristera. Entonces decidí que haría la biografía sobre ella. Y empecé a investigar. Pero entonces te das cuenta que en esa época, en los años 20, las primeras damas no eran lo que son ahora. No eran tan públicas. O sea, sí, claro, no tenían cargos públicos. Y no aparecían tanto. En sociedad. No, sociedad. En sociedad. De hecho, fíjate que cuando empecé a investigar, me fui al archivo. Se llama Fideicomiso, Archivos Plutarco, Elías Calles y Fernando Torreblanca, en una casa donde vivió descendencia de la familia de Plutarco y su esposa Natalia. Yo hice la biografía de Natalia Chacón de Elías Calles. Ajá. Obviamente ya se había dicho un poquito de ella en otros libros, pero muy poquito, ¿no? Entonces, pues retomé esa información. Y me fui a los periódicos con esta idea de que iba a encontrar las grandes notas de primera plana sobre la primera dama. Y resulta y que no. Y te das cuenta que no. Dices, pues, que no hacía nada. O ¿a qué se dedicaba? No, pero te das cuenta que es eso, que son como de muy bajo perfil, ¿no? Claro. Entonces, ¿sabes dónde encontré muchas notas sobre ella? En la sección de sociales. Pero claro, en parrafitos así pequeños, una referencia. Entonces, ya cuando me di cuenta que era ahí donde iba a encontrar las referencias al trabajo de ella como primera dama, pues fue donde me concentré, ¿no? Y a buscar, pero tuve la suerte de estar en ese archivo que mencioné, donde se conservan
documentos personales de la familia, como fotografías. Mira. Y cartas. Entonces, claro, yo a través de las fotografías conocí a doña Natalia, conocí a todos sus hijos y leí las cartas. ¡Qué maravilloso! Ella, sí, que ella escribía, le escribía a ella a sus hijos y sus hijos le respondían desde donde anduvieran, claro, Estados Unidos u otro estado. Y era, pues, algo muy íntimo de ella, ¿no? Es como si estuvieras escuchándola a ella. Casi, ¿no? La verdad es que era eso. Entonces, fue estar sabiendo cosas muy personales entre ellos, claro, la tristeza de doña Natalia por tener a sus hijos lejos y al esposo también. Además, dentro de esa documentación, encontré, bueno, telegramas o cartas del propio Plutarco Elías Calles, que está muy al pendiente de la salud de su esposa. Ella era muy enfermiza, y entonces siempre le estaba encargando a alguien más, pues, la salud de ella, y luego esa otra persona le decía, no, pues es que hoy le hicieron esto y esto, y describe con detalle los tratamientos, ajá, que le hacían a la señora, ¿no? Entonces, algo demasiado íntimo. Claro. Pero que, bueno, fui reflejando en el libro, fue literalmente armar un rompecabezas, ¿no? Porque es una carta, una foto, un documento de archivo, una nota de periódico. A veces entiendes por qué ella se queja de una cosa que a lo mejor no lo dice claramente en su carta, pero por otro documento te das cuenta que es porque el esposo está lejos o está en situaciones, claro, complicadas. Claro. Entonces, es literalmente armar un rompecabezas. Ya no tan lejano como Cuitláhuac, ¿no? Mucho más cercano a nuestro tiempo, pero que de cualquier forma pues tiene sus complicaciones. Hay un libro de Sara Sefcovic que habla, no recuerdo bien el título, pero el tema es ese. La suerte de la consorte, exactamente. Ella tuvo todavía la oportunidad de entrevistar a Hortensia, hija de doña Natalia. Cuando yo fui al archivo, pues ya había fallecido doña Hortensia, pero pude entrevistar a una hija de Hortensia, o sea, a una nieta de Natalia. No, una señora muy seria, muy formal, muy elegante. Para mí fue un poco incómodo entrevistarla. Sí, sí, sí. Pero ella estaba fascinada, ¿no? De estar reviviendo. Hablar de su abuela. Claro, que cuando murió su abuela, ella era muy pequeña, pero sí la recordaba. Y me empezó a contar cómo... Y las historias familiares. Sí, sí, sí. O sea, ella empezó a recordar muchas cosas, su vida en el castillo de Chapultepec. A ellos les tocó vivir ahí, ¿no? Entonces, estarme platicando también, ya un testimonio sí más directo, ¿no? De un familiar, de un miembro de la familia que me estuvo platicando todo esto. Entonces fue seguir juntando piezas. Finalmente creo que el libro quedó muy bonito, me gusta. A mí es, digo, quizá esté mal que uno elogie su propio trabajo, pero uno sí sabe identificar, claro, muy bien qué te gusta más, claro, que otra cosa, bien, ¿no? Hay que presumirlo. Y a mí me gusta mucho esa biografía. Me parece que hay sentimiento en ella. No es solo un relato biográfico de unir datos y ya no. O sea, creo que sí percibe uno los sentimientos de la familia. Claro, ¿no? Claro. Y creo que eso es importante tanto en una crónica como en una biografía, ¿no? Claro. Entonces, quedó bien el libro, se presentó en esa casa donde vivió mi entrevistada. Feliz la señora, obviamente acudieron otros familiares. Claro. Y fue una experiencia muy buena de trabajo biográfico, ¿no? Me gusta esta comparación que haces de la biografía con un rompecabezas. Cuando uno está armando un rompecabezas, de repente te desesperas, porque es dónde va esta pieza, sí, y no le hallas. Pero cuando descubres la lógica y ves la imagen, es una sensación de satisfacción, pero además de asombro, ¿no? Sí. Cuando ves la imagen completa. Sí, sí. Esta,
esto, ¿cómo lo pasamos al aula, no? ¿Cómo le decimos a un chico, qué crees, vas a entrevistar a tu abuelo y vas a hacer su biografía? Y para que sea biografía tiene que tener tales partes, ¿no? Uh-huh. Que comience con su nacimiento, los hechos más importantes de su vida, ¿no? ¿Cómo transmitir este asombro con los chicos? Yo creo que ahí va a tener que ver mucho el tipo de relación que incluso los alumnos tengan con su familia, ¿no? O sea, no siempre hay una buena relación con los abuelos. Claro. A lo mejor han sido extraños toda la vida y tú los pones en un predicamento si les pides que hagan una... No le hablo. Pero ¿qué tal que es la oportunidad de conocer a esa persona que es su abuelo pero que en realidad no conoce, ¿no? O sea, puede ser una buena persona, oportunidad, claro. O a otra persona, ¿no? Tú decías hace rato, pues, a la persona más antigua de la colonia será importante, interesante, ¿no? También. Sí, si quieres hacer su biografía, sí, ¿no? O hay esto que se llama justo historias de vida, ¿no? Que la gente te cuente cómo ha vivido ciertos acontecimientos. A lo mejor no es su biografía completa, pero sí una parte de algo que vivió, ¿no? Y pues tienes que ir retomando esos datos, ¿no? ¿Y cuando escribimos una autobiografía? Hay que hacer también entrevistas, ¿no? O sea, tú sabes, tú te conoces, tú sabes cuándo naciste y puedes retomar datos, ya lo decíamos, de tu acta de nacimiento, de algunos otros documentos, de fotos. Pero seguramente hay cosas que no sabes, ¿no? Claro, claro. Y que tienes que preguntarle a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, abuelos, sí. Si todavía los tienes. Sucede muchas veces que hay cosas que tú no recuerdas. No sé si te ha sucedido cuando estás en familia y platicas. Ajá, alguno se acuerda de una cosa y tú no la recuerdas muy bien. Aunque haya sido algo en común. Pero a través de la plática vas recordando. Sale, ¿no? Y o hay cosas que recuerdas perfectamente bien y las compartes y es muy padre. Y van saliendo cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor hay hasta objetos. Puede haber objetos con un simbolismo tremendo que te digan muchas cosas, ¿no? Un cuadro, una foto. En el caso de la familia, en casa de mi abuela había una fotografía que no nos gustaba. Ahí nos tocaba dormir cuando llegábamos de visita. Y había una foto que creo que nunca supimos quién fue, o era una amiga de mi abuela, algo así. Pero no nos gustaba porque sentíamos que donde estuviéramos ella nos veía. Seguía con la mirada. Sí, entonces es un recuerdo de infancia que yo a lo mejor pondría en mi biografía, ¿no? Claro. Porque es algo que recuerdo como lo recordé ahorita, claro. ¿No? Que es un recuerdo común con mis hermanos, porque además tu biografía no eres tú nada más, es tu familia, que puede ser exacto, tus padres y hermanos o ya tu esposo, tus hijos, ¿no? Cuando le decimos a los chicos, escribe tu biografía, nací en tal parte, fui a la primaria, terminé en tal año, y o sea, se limitan al yo, a años precisos, pero todo este contexto que mencionas lo descuidamos a veces, ¿no? Sí, y a lo mejor puedes hablar de alguna enfermedad. Que cambió tu vida, ¿no? Tu ritmo de vida. Claro, algún hecho familiar importante. Algún accidente, la muerte de alguien, ¿no? O el nacimiento marca. De los hermanos, claro. ¿No? Sí, o sea, hay muchas cosas que te marcan individualmente y como familia. Entonces yo creo que sí hay que tener claro eso, que la biografía de una persona no es solo la persona. Sí, claro. O sea, hay un entorno que puede limitarse a lo mejor a una sola persona, pero a lo mejor son 20. Hay familias muy grandes que se están acostumbradas a convivir cotidianamente, ¿no? O a lo mejor cada 8 días es habitual que se reúnan, que platiquen, que hagan cosas. Entonces, la biografía de algún miembro de esas familias, pues implica a todos los demás, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, ya no hablaríamos de biografías, sino de historias cruzadas, algo así. Puede ser, ¿no? Historias familiares. Historias familiares. Cuando los chicos entiendan eso, entonces van a poder escribir mejores biografías. Seguramente, ¿no? ¿Cómo
¿Cómo lo es la pregunta que hicimos en el programa anterior? ¿Cómo motivar a los chicos a que se suelten a escribir su propia vida? A veces es que a veces son temas dolorosos, ¿no? Y bloqueas tu mente y tus recuerdos. Pero dice, a ver, esto es un conflicto. Dice en el programa, escribirá biografías o escribirá su autobiografía. Y entonces dice el maestro, tienes que escribir. El niño dice, no quiero, ¿no? Entonces hay un bloqueo ahí. Seguramente tú has trabajado con esta parte de la escritura, con otras personas. No sé hasta qué punto puedas tú compartirnos esas experiencias. Es cierto lo que dices, ¿no? Habrá personas que bloquean, que no recuerdan, simplemente no recuerdan, a menos que tú provoques el recuerdo. Ajá. Habrá otros que recuerdan perfectamente bien, pero no te lo quieren decir y no lo quieren escribir y no lo van a decir porque pueden ser experiencias desagradables. Claro. Y que lo han marcado tanto que por eso no quieren recordarlo, traerlo otra vez a la memoria, ¿no? Yo creo que ahí sí es bien individual cada caso, ¿no? Claro. Dependerá de la vida de cada quien. Habrá personas que estén felices de hacer su biografía, ¿no? Y otros no. O bueno, sabemos que se hacen muchas veces biografías de personajes famosos, de artistas. No ves que hasta hay títulos, ¿no? Biografía no autorizada. Sí, o biografía claro, autorizada claro, de claro, tal, ¿no? O la prohibida. Sí, ¿no? Que a veces yo creo que esa es una estrategia comercial, ¿no? Ajá. La biografía prohibida de X tal. Ah, ¿por qué prohibida? Ay, no, a ver. A leer, ¿no? Sí, ¿no? Claro, esa claro, estrategia. Claro. Igual puede funcionar en el mismo sentido estas biografías autorizadas de. Ah, bueno, entonces si la autorizó el es la que persona, va a contar lo que es como es, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya ahí dependerá un poco de los personajes. Y uno puede pensar, bueno, ¿qué tan interesante? No importante. Yo creo que la vida de cualquier persona es importante. Claro. Más bien, ¿qué tan interesante puede ser para ti mi vida o para mí tu vida, ¿no? ¿Qué parte si, de si mi yo vida quiero contarte? Claro, ¿no? Puede ser y puede no ser. Fíjate, yo ahorita estoy ya en proceso de hacer otra biografía de un cantante. No sé si tú lo hayas conocido. Se volvió como viral en las redes. Se llama Pablo López o Jack Bell Johnson, el famoso cantante del metro. Tiene una voz de tenor. Ajá. Entonces él durante años cantó en el metro. De repente alguien le tomó un video, lo subió a las redes y se volvió viral porque de verdad tiene una voz estupenda. Entonces por ahí alguien lo incitó a que participara en el programa de México Tiene Talento. Ajá. Y ganó, ¿no? Él ganó el millón de pesos. No, bueno, no quisiera yo ahorita decir mucho, ¿no? Pero no le sirvió de mucho, digamos. Claro, claro. Por un tiempo, y con esto de los contratos de por medio, de las promesas de discos, claro, de contrataciones para cantar, ni se dio una cosa, ni le permitieron ya cantar en el metro. Entonces fue una terrible situación complicada. Para mí es una persona interesante. Por supuesto. Muy interesante. He tenido acercamiento con él. Ya me autorizó. Sí, la biografía autorizada. Ya me autorizó que sí, ¿no? O sea, es algo que haremos en conjunto. Tendré que entrevistarlo. Me la he pasado tomando lo que él mismo escribe en el Facebook. El Facebook es bien chismoso. Entonces, sí, claro, ahí tomamos muchas cosas, muchas muy buenas. Yo sí le doy un gran valor al Facebook. También cosas muy malas, ya sabemos esta. Claro, el mal uso de las redes. Claro, ¿no? Pero bueno, por eso hay que tener cuidado. Yo retomo lo que él mismo dice, lo que otros dicen de él, en su momento de apogeo, lo que los periódicos dijeron de él, lo que yo he podido platicar directamente con él, que no ha sido la mejor público, y las muchísimas otras cosas que podré platicar con él,
porque de verdad me parece que puede ser interesante mostrar este tipo de casos, ¿no? De éxito y no éxito, de claro, cómo algo comercial te puede de momento dar esperanzas y después resulta que te afecta más de lo que te beneficia. Pero bueno, puede ser un ejemplo de vida, ¿no? A veces creo que también para eso son las biografías. Claro, para eso es un espejo, ¿no? Un espejo, un aliciente, algo que te pueda motivar a hacer algo tú, porque hay veces que de verdad ves casos. Que bueno, una biografía no siempre va a ser por escrito, ¿no? ¿Estarás de acuerdo? Claro, claro. Pueden en la televisión pasarte la biografía como a partir de un reportaje, visual, ajá, ¿no? La biografía de alguien. O simplemente lo que tú ves en otra persona, tú haces su biografía de alguien a partir de lo que conoces y tú dices, ay, no es posible que cierta persona con sus limitaciones, con sus problemas, con sus carencias, pueda hacer algo y yo que estoy entero, claro, que tengo claro, todo, claro, habrá que ver qué es todo, pero que lo tengo todo, no pueda. Te sirven de aliciente esos claro, ejemplos de vida, claro, son ejemplos supuesto, de vida, ¿no? Para eso sería una biografía, hay que verle ese sentido a la biografía, ¿no? Creo pues yo. Tantos usos que se le puede dar a la sí, biografía, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser algo liberador para el caso de estas personas que tú dices que a lo mejor no quieren sacar algo, que claro, lo traen ahí atorado, claro, atorado. Catártico. Pero sí, ¿no? Totalmente. Entonces puede tener muchas funciones una biografía. Es algo muy, muy valioso. Y puede ser el complemento de la historia, ¿no? En el caso finalmente de es personajes. Otra crónica. Es la crónica de la vida de alguien. Claro. Forma de ver la crónica. Sí. Betty, se nos volvió a acabar el tiempo. ¡Qué rápido! ¿Verdad? Tan interesante que es esta plática. Pues no nos queda más que agradecerles su compañía, agradecerle a Betty por estos regalos que nos das con las charlas sobre estos temas que en realidad son letras, son palabras, es el mundo, a través de la crónica y la biografía, ¿no? Así es. Pues yo les agradezco a ustedes que hayan estado con nosotros. Nos vemos en el siguiente programa de Escribe, Crea, Aprende en este canal de televisión de GES TV. Mi nombre es Susana Argueta. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta luego.